Enigma Films. Y esta vez vamos a ver lo que es el tutorial número 18, el cual se llama Walk Out. Y aparte de eso, vamos a responder unas preguntas, así que no dejes de ver hasta el final del video, ¿ok? Ok amigos, para este momento vamos a utilizar 3 pasos en cada uno de los tut, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a utilizar nuestras manos en esta posición. Obviamente ustedes pueden variarlo según como ustedes deseen, pero yo voy a utilizar esta. Segundo, vamos a utilizar nuestro pie derecho o pie izquierdo cruzándolo con el otro para cualquiera de las dos direcciones, ¿ok? Ya una vez hecho el stand y haber cruzado el pie, vas a estirar el pie a la dirección que tú desees, ya sea enfrente o ya sea atrás, ¿ok? Entonces, vas a utilizar 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, ese es nuestro primer tut. Ahora practica y sigue viendo el tutorial, ¿ok? Para nuestro tut número 2, vamos a hacerlo bien sencillo. Ya habiendo colocado el pie donde tú desees, lo que vas a hacer es mover tu cabeza, puedes hacer un círculo por abajo o un círculo por arriba. Después de eso, vas a acomodar tu cuerpo hacia la dirección que tú elegiste, ya sea atrás o ya sea adelante. Y luego vas a mover el pie restante y luego lo vas a acercar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya habiendo llegado a esta posición, lo único que vas a hacer es moverte a una nueva pose. Entonces, para repasar, recuerda. 1, 2, 3, cabeza, cuerpo, luego nos acercamos y pose, ¿ok? Entonces esto es walk out. Estas son combinaciones que tú puedes utilizar mientras estás haciendo walk out. Este es el segmento de preguntas el cual prometí poder responder a todas las personas, a todos los fans que miran el canal de Enigma Films. Recuerden siempre suscribirse y poder seguir viendo los videos. Voy a responder una pregunta que Alexis Candotti me dice, que dice: tanto esperé por un nuevo video. Ahora realmente vamos a estar subiendo videos más seguidos, van a ser videos tutoriales de breakdance y también vamos a hacer videos tutoriales de popping y de otros bailes. Aparte vamos a seguir haciendo videos con otros personajes, así que puedes seguirlo viendo y recuerda siempre seguirme. Pregunta que leí aquí en los comentarios es acerca de qué me inspiró o quién me inspiró. Creo que el personaje que primeramente me inspiró es Salah, ¿verdad? Él fue el que primeramente miré y luego de él podría decir que fue Nonstop y actualmente digo que es Blueprint. Son de los poppers que más he admirado y entre muchos otros, y estas son las personas que me han inspirado. Y dale, no. Me preguntaron también cómo puedo hacer para dominar estos tutoriales, estos pasos. Yo les recomiendo que hagan más de 100 veces cada paso al día. Si ustedes practican pop, 100 veces pop. Si practican legs pop, si practican waving, si practican este nuevo tutorial que es walk out, ustedes necesitan hacerlo 100 veces. Después de hacerlo 100 veces al día, cuando ustedes hagan 1000, ustedes ya van a poder ser buenos. Cuando hagan 5000, van a ser muy buenos. Pero cuando hagan más de 10000 veces estos pasos, van a dominar esta técnica, ¿ok? Así que siempre sigan practicando y échenle mucha gana. Ok, otra pregunta que me pusieron fue ¿cuánto tiempo llevo bailando? Yo aproximadamente llevo bailando 6 años.
Ok, otra pregunta de Ángel Bautista. Me dice que si me enseñaron o yo aprendí a bailar de otra manera. La primera vez que yo escuché la palabra popping, la busqué en internet y miré un video el cual enseñaba acerca de insolations. Y desde entonces, y viendo YouTube, mucho tiempo tuve personas que miré aquí en mi país, las cuales me ayudaron mucho al poder verlas, pero aprendí más que todo por YouTube. Así que siempre sigue YouTube. Muchas personas me preguntan acerca de cómo puedo hacer para hacer unos pasos a los cuales los pueden ver en un tutorial, una canción de Skrillex que se llama Burial, el cual ese tipo de pasos se llama breakbone, es parte de lo que es popping. Ustedes pueden buscarlo también como turf, pero próximamente tendremos a un invitado que les enseñará cómo hacer turf o breakbone aquí, ¿ok? Entonces siempre sigue viendo. Ok, me preguntaron qué edad tenía. Estoy algo viejo realmente, tengo 22 años. Otra cosa que me preguntaron que no sabían de mí es que soy mormón. Ok, parte de lo que me han dicho es que si tengo novio o no. Y déjenme decirles que sí, sí tengo novio. Otra cosa que no sabías de mí es que aparte de bailar popping, practico breakdance o b-boying. Otra cosa que me han dicho mucho es por qué mima. Bueno, la verdad es un secreto, así que no les voy a decir. Ok, amigos de Mima Films Comunidad, sean parte de esto suscribiéndose a mi canal y siguiéndome en mis redes sociales. Bueno, también me preguntaron acerca de cómo me pueden seguir. Entonces, en Facebook tengo una nueva página, el cual solo pongan Mima Films y ahí estarán. También en Instagram como B-Boy Mima, o pueden buscarme en YouTube como siempre, Mima Films, ¿ok? Ok, amigo de Mima Films, recuerda siempre seguirme en mi canal y especialmente recuerda ser parte de esta comunidad. Dale like, comparte todos esos videos, ya que siempre estaré subiéndolos, por lo menos dentro del viernes a domingo estaré siempre subiendo un video nuevo, ya sea tutorial de popping, b-boy o nuevos tutoriales o videos míos. Así que recuerda siempre seguirme y suscríbete a Mima Films.